Muy bien, muy buenas tardes a todos, a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andina del Cusco, a sus docentes, a sus autoridades. Un saludo muy sentido desde casa, como tenemos que estar. Hoy día nos acompaña uno de los referentes fundamentales de la enseñanza de arquitectura en la Argentina, el arquitecto Gabriel Canosa, a quien le damos la bienvenida. Gabriel es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, docente de la facultad, de la famosa FADU, desde 1989. Hoy es profesor adjunto de la cátedra de Moscato en los talleres de arquitectura de primer y cuarto año. Trabajo, como bien señala el mismo Jorge Moscato, establece las bases fundamentales sobre las que los estudiantes serán la producción que desarrollarán durante los años de formación como arquitectos. Arte poético, como señala bien Antonio Miranda, es el germen que Gabriel implanta en cada uno de los espíritus que lo acompañan libremente, entendiendo la espacialidad de la disciplina, elementos que le estructuran y le dan forma. Obra ha sido publicada en la Argentina y en todo el mundo. Revistas tan prestigiosas como Suma y Arquitectura Viva han recogido en sus páginas la manipulación de planos que Gabriel utiliza para generar espacio, ese aire exacto al que se refería Le Corbusier. Pero no solo las referencias al maestro suizo entran en las ideas, también el arte poético de las vanguardias de los años 20 encuentran en su enseñanza y pensamiento una síntesis pocas veces alcanzada. Quizás solo en la Bellavista de Civitani o en otro matiz, pero con el mismo sentido, en la Cooper Union de John Heathcote, podamos tener esta práctica docente. La participación en una serie de congresos, encuentros y bienales, así como grupos de trabajo sobre la arquitectura, muestran su interés por renovar y poner en crisis permanentemente sus ideas. Ideas que le servirán para estructurar una práctica proyectual importante, cuidadosamente estructurada, muestra de una reflexión poco frecuente dentro de nuestra profesión. Hoy, gracias a la generosidad de Jorge Moscato, amigo de nuestra escuela, quien no dudó en señalar a Gabriel como la persona idónea para ayudar a nuestros docentes y estudiantes, ¿no?, en la búsqueda de esa línea trazada que desde nuestra fundación hemos querido encontrar. Que vamos a tener a Gabriel con nosotros esta tarde. Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias por acceder a este encuentro y el público de la Universidad Andina, sus estudiantes, sus profesores. Estamos atentos a lo que tú nos puedas decir. Bienvenido nuevamente. Perdón, nos acompañan también el arquitecto Jorge Ocampo, el arquitecto Miguel Ángel Yepes, director de la escuela, y el arquitecto Carlos Casapino, que después van a tener una conversación con Gabriel sobre las cosas que nos diga. Gabriel, mil disculpas nuevamente, por favor. Bienvenido a tu casa, cuando quieras, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Una introducción monumental. Buenísimo. Te agradezco. Bueno, un poco, yo acá tengo un material como para empezar a hablar de lo que vos introdujiste. Aquí hay una primera frase que define un poco lo que significa abordar un proyecto de arquitectura. Que es muy general, esto de que el proyecto es una abstracción que devuelve al lugar, en términos racionales, una interpretación arquitectónica basada en ciertos parámetros de valoración de las condiciones del sitio y del programa. Puede ser obvia, pero la verdad es que no siempre se piensa en estos términos cuando se va a hacer un proyecto, porque es frecuente que uno esté lleno de preconceptos y de cuestiones que hacen que tal vez el proyecto en el momento de instalarse en determinado lugar no sea apropiado. Entonces, cuando uno tiene en la cabeza esto de la valoración de las condiciones del sitio y del programa hace que el proyecto sea inseparable del lugar y del problema que tiene que ver con el programa también, que se tiene que resolver en el momento de pensarlo.
Y lo de la interpretación arquitectónica tiene que ver con que esas condiciones que aparecen tienen que ser interpretadas en términos arquitectónicos, por lo tanto tiene que haber un lenguaje arquitectónico que traduzca estas condiciones y este programa en arquitectura. Es como si yo tengo que escribir un libro, voy a utilizar el lenguaje literario para armar ese libro, para contar la historia. Bueno, acá para contar la historia tenemos que utilizar el lenguaje de la arquitectura. Digamos, nosotros... A ver si... Ustedes están viendo el PowerPoint, ¿no? Lo vemos, sí, tenemos un texto en el PowerPoint. Ok. Sí. Nosotros cuando nos paramos siendo parte de la naturaleza, la condición humana hace que frente a cualquier evento, cuando digo naturaleza, digo cualquier evento. Me refiero a la naturaleza como el hecho natural físico, el mar, montaña, la naturaleza. Cualquier evento, nos paramos frente a ella y lo que generamos es un artificio, o sea, la interpretamos. Desde la arquitectura la interpretamos en los términos arquitectónicos. Entonces hacemos una abstracción frente a una condición, lo que resulta en una interpretación. La arquitectura tiene como en su historia, digamos, en los últimos años, digamos, lo que más nos ha influido es la modernidad, que hacía una abstracción reduccionista, y la posmodernidad, que hacía una reproducción contextualista. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es abstracción contextualista. Digamos, no es ni posmodernidad ni modernidad. Esto siempre es dicho en términos como muy reduccionistas, ¿no? Porque, digamos, tenemos ejemplos de arquitectura moderna que no es reduccionista. Hablábamos de la Casa Curuchet, por ejemplo, que es una obra del movimiento moderno y del más grande maestro, y no podemos decir que sea reduccionista. Ya la vamos a citar en la charla. Lo mismo como en la posmodernidad, digamos, tenemos ejemplos que son banales y otros que no. Lo que podemos sacar como enseñanza y lo que ahora nos permite hablar de que trabajamos con la mezcla de estas dos posturas, la de la modernidad y la de la posmodernidad. La posmodernidad nos enseñó a entender la realidad, por lo menos la realidad en términos arquitectónicos, nos impulsó a reconocer los valores de la ciudad existente. La modernidad, de alguna forma, y siempre reduciendo el discurso, planteaba la nueva ciudad. O sea, hacía tabla rasa de la ciudad existente y planteaba una nueva. Nosotros estamos transitando un camino donde reconocemos los valores, observamos la realidad, pero hacemos una abstracción de eso y producimos una abstracción contextualista. Nosotros estamos a esta altura de la historia, habitamos entre planos. O sea, la arquitectura ha llegado a un punto donde los elementos que la conforman se pueden reducir a planos. Hay una frase de Jorge Jauregui que está bastante buena, que explica un poco esto, que la voy a
Se las voy a compartir porque lo hice mejor que yo. Dice, la historia de la arquitectura puede ser vista como el proceso del paulatino afinamiento, desmaterialización y fragilización de la pared a lo largo del tiempo. Pasando del muro espeso de la pirámide, la fortaleza y el castillo, al más estrecho de la iglesia y después del palacio renacentista, hasta llegar a la piel fina del cortinwall contemporáneo. Con la concomitante separación de lo soportante y lo soportado. El concepto de composición elaborado en este siglo permitió pensar el muro como algo reducido a un plano vertical y el piso y el techo pasando a ser considerados como planos horizontales. En definitiva, lo que está diciendo es que nosotros habitamos entre planos. Y para construir estos objetos, que además construyen objeto y vacío a su vez, esa es otra condición que, digamos, que impuso la modernidad, que a la vez de construir el objeto y el espacio interior, estamos construyendo también el espacio exterior. Estamos construyendo el vacío. Eso nos permite decir que, en definitiva, los objetos que construimos, o por lo menos el lenguaje que nosotros elegimos para producir arquitectura, cuando digo nosotros, mi estudio y lo que trabajamos en la universidad, surge de diferentes maneras de manipular los planos. Estas cuatro columnas muestran algunas de estas diferentes maneras de manipular los planos. Y en realidad son como una evolución, porque digamos que va la primera es una obra del año 2000 y la última obra es mucho más reciente. Y cada una de estas cuatro, después vamos a ver más, pero cada una de estas cuatro responden a diferentes parámetros de maneras de manipular los planos. El primer caso, la de planos independientes compuestos, está un poco relacionado con una primer y tal vez más rudimentaria noción de esta cuestión de que habitamos entre planos, que tiene un poco que ver con obras como el Pabellón de Barcelona, más allá de que esta obra que estoy mostrando tiene poco que ver con el Pabellón de Barcelona en primera instancia, pero sí en términos conceptuales, digamos, porque si nos fijamos, los planos que conforman el objeto, los voy a marcar. Acá hay uno, acá hay otro, acá en planta, digamos, o los marco en planta, digamos. Uno, fachada, lateral, el otro lateral y el de fondo que construyen el espacio central, aparecen, se plantan verticalmente, configuran ese espacio. Y después están atravesados por una serie de planos horizontales, que son estos, que van conformando todos los entrepisos. La obra tiene una material, digamos, está armada de tal manera que los planos conservan su independencia. Y es en ese sentido que digo que tiene mucho que ver con el Pabellón de Barcelona. Si uno piensa en el Pabellón de Barcelona, no deja de ser un objeto. Pero los planos que lo conforman son objetos en sí, cada uno, y están compuestos, o sea, están colocados en una relación tal que se componen digamos, por relación, por proporción, por proximidad, pero conservan su independencia. Hay que recordar que son, digamos, cada plano tiene su materialidad, diferentes mármoles.
piso y techo son de diferente también materialidad, uno lo observa y ve, uno podría descomponer el objeto en cada uno de los planos que lo conforman. Y en ese sentido, esta obra tiene esa lógica. O sea, el pabellón de Barcelona entraría en esta lógica, de la de planos independientes compuestos, porque los planos se siguen viendo. O sea, se compone el objeto, pero los planos están presentes y nunca se funden uno con el otro. La segunda columna ya avanza sobre sistemas de planos compuestos. Lo que pasa acá es que hay, en este caso es una casa, digamos, que está compuesta por un sistema de planos horizontales que conforma los entrepisos, que están dispuestos a diferentes alturas, esto. Y después, un segundo sistema, que es este, que envuelve al primer sistema de planos horizontales. El sistema de planos verticales que están asociados, esta es una fachada desplegada, ¿no? O sea, es la fachada como si yo pudiese cortar una arista y desplegarla. Ese sistema envuelve al otro y en el momento en el que los dos se reúnen se conforma la unidad. Por lo tanto, eso es un sistema de planos compuestos. O sea, hay dos sistemas y se componen. Pero se componen de tal manera que empiezan a perder individualidad. Pero yo los puedo separar, yo puedo hacer esta disgregación de los dos sistemas. El tercer caso, que para nosotros es un avance, digamos, repito que cada uno de estos viene a ser como un avance del anterior, es un desarrollo, más una evolución. La tercera columna es la obra que la ejemplifica es el mausoleo de Perón. Inicialmente de Perón iba Perón, ahora está Perón solo. Ahí. Ya no es, no son dos sistemas, sino que es un único sistema conformado por planos que están relacionados de tal manera que en el momento de reunirse pierden individualidad. Y se conforma una unidad monolítica, que es inseparable. Es inseparable por la manera en la que están dispuestos, por sus proporciones, por materialidad. Y la cuarta columna, que es como la última cosa que estamos ensayando, lo que pasa es que hay como un primer elemento único, que es esa caja que podemos ver en esos cuatro esquemitas que aparecen acá. Vamos a señalarlo. Esta primer caja que está conformada por todos los elementos, digamos, por todos los planos madre del objeto, que se empieza a operar, se le empiezan a retirar porciones de los planos verticales. Después sufre una operación de deformación para construir este espacio. Después vamos a ir más en detalle en esto, ¿no? Porque es más complejo. Bueno, hay una sucesión de operaciones que lo que producen es el objeto final. Pero son operaciones sucesivas sobre un sistema de planos continuos. Es como la última evolución de esta cuestión de la manipulación de los planos para lograr el objeto. Lo que quiero aclarar es que estamos hablando en términos morfológicos. Parece que fuera una clase de morfología. Pero en realidad todas estas operaciones, y ahora vamos a ver un poco más en detalle en cada una de estas obras, tienen que ver con cuestiones conceptuales. Lo que hablábamos en principio, el proyecto tiene que ver con una serie de condiciones que uno observa, que se fija, y esas condiciones son las que van a influir al momento de producir todas estas operaciones sobre la forma.
Porque si no, simplemente sería un ejercicio de morfología. Parece serlo, pero les digo que no, no lo es. ¿Estoy bien? Ahí está. Bueno, esta es la obra que hablábamos en principio, que ahora quiero hablar un poco de por qué esto es así. Digamos. Esto en realidad era un edificio existente, digamos, donde digamos, tanto la fachada que la vemos acá. Se me corrió. La fachada, que es esta, es una fachada de una casa italiana, está en el barrio histórico, en San Telmo, Monserrat en realidad. Esto era un edificio protegido. Bueno, en la Argentina, el edificio protegido significa que está en zona APH, área de protección histórica. Y bueno, hay diferentes grados de protección. Esto tenía protección cautelar, con lo cual cautelar significa que el edificio tenía que mantener la fachada y su pisada. Su pisada quiere decir que los muros interiores que conformaban el patio, que en realidad no existía como tal, porque había una losa en este nivel, digamos. Con lo cual el patio estaba del segundo piso para arriba. Bueno, había obligación de mantener esos parámetros. Bueno, lo que nosotros hicimos fue primero entender que en la ciudad histórica, si conocen San Telmo, bueno, ustedes deben tener algo bastante similar a lo que es San Telmo en la Argentina, pero el centro histórico es muy denso, o sea, están muy fachadas continuas, calles angostas, no hay muy poco paisaje exterior luminoso, son, digamos, las calles son corredores por los que se transita, se observan fachadas y se logran ver, observando hacia los interiores, paisajes internos. Esta casa lo que no tenía era un paisaje interno. La cuestión acá fue construir ese paisaje interno. Y ese paisaje interno se construyó revalorando estos planos verticales que se tomaron como tales. O sea, se convirtieron en planos verticales. La fachada se convirtió en un plano vertical y esas fachadas interiores con arcos y ladrillos se convirtieron en planos y el plano posterior que está acá, que se revistió en madera, se reconstruyó, se operaron de tal manera de colaborar en la construcción de ese paisaje interior. Ese paisaje interior además está, digamos, recreado o inventado con esas pasarelas que vemos en las fotos, este sistema que cuelga de las grandes vigas que están en el techo, que además es de vidrio, con lo cual la intención era crear un paisaje artificial, o sea, esto del artificio, crear un paisaje artificial arquitectónico que le brindara a esta cuadra, por lo menos, un nuevo paisaje que enriqueciera la situación urbana. O sea, el edificio es como una especie de... una universidad. O sea, es un lugar de mucho movimiento de gente. Entra, sale gente todo el tiempo. Es como una especie de plaza cubierta o de patio cubierto. Que cuando uno pasa por la calle es como que lo chupa. O sea, uno siente la presencia de ese espacio cuando transita por estos... a lo que yo le digo, los corredores de la ciudad histórica.
Con todo esto quiero explicar cuál es el origen de la decisión de construir esta lógica formal que tiene más que ver, que tiene, digamos, tiene que ver, no más que ver, tiene que ver con la necesidad de construir este espacio con una precondición morfológica. Voy a pasar, si puedo, a otras imágenes. Bueno, acá se ve un poco ese paisaje, ¿no? Se ve cómo la luz impacta sobre los planos de ladrillo, cómo impacta sobre el plano de madera de atrás. Estas pasarelas horizontales que no coinciden entre sí en la altura, entonces la luz atraviesa todo hasta el subsuelo. Esto, ¿no? Este paisaje de elementos arquitectónicos. Esta es una obra que está en un lugar. Bueno, pasamos a otra obra. Esta es una casa que está en un lugar donde hay una colonización de arquitecturas que tienen que ver con una visión de cómo tiene que ser la arquitectura en lugares donde la naturaleza es bastante protagónica. Entonces son amables, son pintorescas, o sea, la idea de la casita puesta en el bosque, con sus techitos, una relación muy demasiado mediatizada con el, a pesar de estar en un lugar donde la naturaleza es dominante, la relación con esa naturaleza es poca. En realidad hay el objeto pretende una relación a través de un modelo que tiene que ver con la ciudad-jardín, y no tiene una relación fluida y amable con la naturaleza, con ese entorno natural que es protagonista. Esta obra tiene un poco que ver con una reacción ante esa situación. Porque la primera decisión acá fue instalar un objeto lo más nítido y lo más contrastante en términos de pensamiento, digamos. El pensamiento arquitectónico no tiene que buscar una relación de amabilidad o de una búsqueda tipológica de cuáles son los modelos que son apropiados para determinadas circunstancias paisajísticas. El proyecto tiene que ser apropiado a cada situación particular. Entonces acá la primera decisión fue que tenía que ser un objeto absolutamente nítido y preciso. Miren, en estas fotos se puede llegar a ver, me pasé. Perdón con esto, pero todavía no estamos totalmente acostumbrados al uso de estos sistemas, ¿no? Acá se puede llegar a ver de lo que hablaba, del tipo de arquitectura que domina estas situaciones. O sea, es esto, ¿no? Cornicitas, ventanitas, chiquitas, bueno. No una buena relación con ese entorno natural que es muy interesante. Entonces lo que se hizo acá fue construir este objeto prismático. Vamos a borrar. Bueno, este objeto prismático está
construido según la lógica del sistema de planos compuestos. Tenemos, como describía antes, digamos, un sistema que tiene que ver con los planos horizontales, que son los que construyen los entrepisos, estos. Estos. Y el sistema de planos verticales, que se puede ver en esta fachada negra desplegada, que envuelven al primer sistema. El sistema de planos verticales a su vez está operado. O sea, todos estos huecos que aparecen acá, en este dibujo negro, dispuestos de una manera que parece aleatoria, en realidad están dispuestos en relación a su composición con el primer sistema y en relación a la necesidad de establecer determinadas vistas interior-exterior, vistas y relaciones interior-exterior. Digamos que en el momento en el que eso se junta, el primer sistema con el segundo, se producen estas relaciones y se producen los espacios, el paisaje interior, ¿no? Que se logra ver en imágenes como esta, ¿no? Como la de la escalera, esta. Que ahí César me la alabó mucho, y le agradezco. Porque digamos que la cuestión es, como hablábamos en un principio, los planos entre los que habitamos construyen tanto el espacio interior, armando estos paisajes, como el exterior, definiendo el paisaje exterior. Cuando nosotros colocamos un objeto, aunque sea este, así de prismático y aparentemente hermético, en realidad está construyendo paisaje en el momento de colocarse. Así que bueno, en definitiva, estos sistemas de planos, que son dos en este caso, se componen hundiéndose en una unidad, son los que construyen esta totalidad. Pero lo que quiero remarcar es que, otra vez, es que no se trata de una cosa morfológica, parece que estuviese la defensiva, pero vale la pena aclararlo porque se puede caer en esa confusión. Bueno, este es el mausoleo de Perón y de Perón. Este es un sistema de planos continuos a ver si... En realidad lo que le dio forma a esta obra tiene que ver con la presencia de este bosque que se ve en la foto. De ese bosque que se ve en la foto y del plano de piedritas que se ve por delante del bosque. En realidad, lo que se propuso acá fue terminar de definir ese paisaje natural con el objeto. A ver si... Esto que está acá, que es el mausoleo propiamente dicho, se colocó en un claro del bosque. Este plano que está acá es por el que se transita para llegar al mausoleo y lo que pretende es conformar el zócalo del bosque. Si uno ve la obra, esta foto, no termina de verse bien esto que estoy diciendo, pero cuando uno la encara desde la lejanía, se ve es este plano vertical, horizontal, conformando el zócalo del bosque, y el panteón ubicándose y copando el vacío que el bosque había dejado. Que, por otro lado, después vamos a ver en alguna foto que además el panteón está coincidiendo con el árbol más grande del bosque. Todas estas son las cuestiones que fueron definiendo el porqué de la ubicación de los diferentes planos para conformar los espacios así. Por otro lado, esto es este lugar, es el lugar del encuentro de la multitud, digamos, la plaza. Cuando uno va por detrás
entra en una procesión mucho más individual hacia el encuentro con el panteón. Con esto quiero decir que hay una cuestión que tiene que ver con el completamiento del paisaje, otra cuestión que tiene que ver con la necesidad de conformar determinado tipo de espacio para que el edificio cumpla con su programa. Convengamos que igualmente al momento de esto fue un concurso que fue por invitación, que fue ganado por 3 estudios, llegamos a un resultado común, y bueno, esto es el resultado común, digo, el programa que fue establecido por una comisión que se conformó para llevar adelante este concurso, no decía estas cosas. O sea, en realidad, el programa, como en todos los casos que uno tiene que hacer un proyecto, es interpretado. Pero nosotros lo interpretamos de tal manera de producir estos espacios y fijarnos necesidades en relación al programa y al paisaje. Que es lo que expresaba la primera frase, ¿no? Con la que empezamos. Acá un poco se puede ver este tema del... Digamos que acá está la plaza. Esto es el recorrido. El recorrido está jalonado por una serie de fechas que tienen que ver con eventos históricos de la historia del peronismo. Al final del recorrido nos encontramos acá con el panteón, que es esta imagen. Acá se puede ver el tema de cómo los planos van conformando los recorridos, cómo van conformando los espacios, las operaciones que van teniendo los planos. Por ejemplo, en el plano donde están las fechas impresas, esto tiene, digamos, todos los planos que conforman el proyecto tienen un espesor de 50 centímetros. En el caso del panteón, esos 50 centímetros sirvieron para armar la viga de 25 metros que cubre, que es esta, que arma el panteón. En el caso de la línea del muro bajo este que va armando el recorrido, que por debajo tiene agua, cuando vas recorriendo vas sintiendo el ruido del agua, hay todas unas cosas ahí de sensitivas. Está operado dentro de su profundidad para producir estos chanfles que digamos, permiten la aparición de del plano donde va a ir grabada la fecha. Además, esas fechas están puestas a unos intervalos que tienen que ver con su distancia cronológica. Y acá se logra ver esta cuestión de la unidad que tiene que ver con lo material, con la relación que hay entre los planos, o sea, esto de que las aristas son comunes, esto que se ve un poco acá, ¿no? O sea, cómo este plano se funde con el plano horizontal, se funde con el vertical, cómo el plano de piso es el mismo material, es el mismo plano, no el mismo plano, sino es un plano hermano de todos los demás y que no lo podés separar, o sea, no se puede hacer un despiece alegre de esto. No quiere decir que no se pueda hacer, pero si lo despiezas pierde sentido. En ese sentido es distinto a digamos, un proyecto como el anterior, porque el proyecto anterior uno podría hacer este despiece de dos sistemas, y acá uno no lo puede hacer, porque en realidad para despiezarlo tendría que separar un plano del otro, con lo cual perdería sentido, no sería un sistema, serían planos independientes sueltos en el aire. Entonces, cuando se reúnen cobran sentido y se conforma esta obra que termina siendo monolítica. Esa es una serie de imágenes que muestran el recorrido, digamos. La primera es el acceso a la procesión que te lleva al panteón. La segunda imagen, esta,
es la llegada al panteón, pasar el panteón para observar, digamos, pasando el panteón se llega a una plaza, donde uno después retoma para ir a la tercera imagen, donde hay una especie de oratorio, que después podemos ver en la última imagen desde otro punto de vista. Vamos a... esto de dibujar complica un poco, ¿no? Bueno, esta es una imagen de... quiero borrar y no puedo. Esta es una imagen del panteón de frente, digamos. Se me está complicando. Acá podemos ver, digamos, el plano horizontal de piso, el plano horizontal de los techos, los planos verticales que conforman el panteón, el plano superior de techo, que están todos fundidos entre sí. Acá podemos ver esta cuestión de la colocación del panteón propiamente dicho, que tiene que ver con el vacío que había en el bosque, el claro que había en el bosque, y la aparición de este árbol, que era el más grande y el más antiguo del bosque, axialmente dispuesto con la posición del panteón. Así. Bueno, la imagen anterior era el tímpano abierto hacia el bosque del panteón, y este es el tímpano hacia la plaza, que es cerrado, pero es cerrado con una secuencia de mármoles Kalakata que son traslúcidos. Es una imagen nocturna que muestra cómo se ilumina esto de noche. Esto, por supuesto, en el sentido inverso, produce un efecto hacia el interior similar con luz natural. Bueno, y acá podemos ver unas imágenes nocturnas de esta situación del panteón, cómo se ilumina. Bueno. Como podrán ver, estamos viendo obras de diferentes escalas, ¿no? En las que aplicamos la misma lógica. Eso no quiere decir que se le reduzca en alguna medida la complejidad a la comprensión del problema. O sea, nosotros, al momento de pensar el proyecto, tratamos de incluir lo más posible. El menos es más, no. Sí, tal vez en la conformación del objeto final, pero no en cuanto al contenido. Esta es una casa que está en un barrio de las afueras de... está en Pilar, no en un barrio cerrado, es un barrio abierto de quintas. Y que lo que tenía era, en principio, un terreno estrecho y largo, y hacia la parte, digamos, hacia la calle, esto un poco lo podemos llegar a ver en la planta, digamos. Hacia acá es la calle, y hacia acá es el fondo. Entonces la primera cuestión, digamos, y hacia la calle, además, cruzando esta calle hay una plaza. Entonces la cuestión, esta es una obra muy chica, es una casita que tiene, hoy tiene más porque creció, pero tiene 100 metros cuadrados. Entonces es un monoambiente con una posibilidad de separarse acá, para producir acá un espacio más íntimo, cosa que en realidad nunca sucedió. O sea, siempre fue un ambiente grande. Entonces acá la cosa era de qué manera vincular ese espacio, esa visión de la plaza, con la visión de la expansión. Bueno, la primera cuestión que surgió fue construir un espacio pasante que permitiera ver eso, permitiera, digamos, que uno parado en el medio pudiese ver la plaza y pudiese ver la expansión.
Esto además tenía una orientación, el norte más o menos aquí. Con lo cual, había una condición que tenía que ver con la necesidad de observar estas dos cuestiones que dijimos, o sea, la plaza y el fondo, meter la luz del este que entra por aquí, por encima de esto, ahora lo vamos a ver. Un poco se ve acá, miren, acá. Tamizar la luz del oeste, que suele ser asesina. La luz del oeste, el sol del oeste es, y más que el clima está cada vez más caliente, queríamos controlarlo, pero no perderlo como paisaje. Bueno, entonces, digamos, lo que se hizo fue construir este tubo de ladrillo, esto que se ve aquí, esto. Después seguramente, bueno, esto. Perdón la desprolijidad. Vamos a ver, acá se ve bien, miren. El espacio pasante es este. Acá se ve la plaza. Digamos que esta foto es el interior de la foto que está al lado. Entonces la cuestión fue armar ese tubo que vinculara estos dos espacios, que permitiera el acceso de la luz del este, por acá, que permitiera la visión del paisaje hacia el oeste, por acá, pero que no permitiera que el sol ingresara de manera indiscriminada y que te cocinara. Con lo cual, es que armamos esta, este resbolillo de huecos y ladrillo. Digamos, la casa está completamente modulada con la medida del ladrillo, puesto de panderete. O sea, estos son unos tabiques armados, portantes, que digamos, construyen la unidad de este tubo del que estamos hablando, que es este sistema de planos continuos, ¿no? O sea, los planos verticales son continuos con los horizontales, con sus diferencias, con sus operaciones, cada uno para producir estas relaciones de las que hablábamos, pero es continuo, y en ese sentido, o sea, no es posible separarlos, no es posible agarrar a cada uno como una entidad. La entidad es la final. A ver si... Bueno, acá podemos ver un poco esto que hablábamos de cómo se produce este tamiz hacia el oeste a través de esta pared cribada por estos huecos puestos a tres bolillos que tienen que ver con la medida del ladrillo, la visión de la plaza. Cómo el sistema este de perforación, digamos, o de retiro de módulos más que de perforación, porque en realidad tiene que ver con una, no con un avendanamiento, sino con una textura, digamos, que se le produce al muro para permitir el paso de la luz. Es tanto interior, como lo vemos en, perdón, como lo vemos acá, que es interior, pero a la vez puede ser exterior. Esta sería la expansión, o sea, esta situación de acá. Bueno, y en la última foto de abajo podemos ver cómo está ingresando la luz del este por encima de este volumen más bajo, que es el que vemos acá, ¿no? Que funciona de articulación con el lindero. Y, digamos, permite que el volumen principal, que es el del tubo de ladrillo, quede independizado del eje medianero. Y nos permite meter luz por acá arriba.
Esto, salir de ahí. Bueno, este es un caso más complejo porque acá había una preexistencia. Que era una casa de un barrio popular. Digamos que el barrio dejó de ser popular. Bueno, como si algún barrio no fuera popular. Era un barrio que había sido construido para un sindicato de los obreros del caucho en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. El objeto preexistente es este de acá. Una casita que estaba bastante bien construida. Bueno, acá lo que se decidió fue conservar esa casa y producir todos los nuevos espacios a partir de la construcción de un objeto conformado por planos que se interrelacionan de manera continua, que es este, y es de hormigón, que es esto, que está levitando de alguna manera sobre el objeto existente, que es ese. Entonces lo que se ve en este esquema de acá es esa levitación del objeto nuevo de hormigón sobre el objeto existente que produce este espacio. Digamos que la interfaz entre esos dos es este cerramiento, que es esto que se ve acá. Entonces, se produce ese espacio intermedio entre lo existente y lo nuevo, que es el corazón de la casa. Todo esto sin pretender hacer una exacerbación de lo nuevo en contraste con lo viejo o con lo existente. En realidad lo que se pretendió es lograr una nueva unidad. Digamos que no existe ese reconocimiento de lo viejo. Aclaro esto porque es una técnica común, ¿no? La de poner en evidencia lo existente y que lo nuevo parezca como una operación de novedad. Bueno, acá se buscó que exista una nueva totalidad. Toda esta operación tiene que ver con que algo parecido a lo que hablábamos en la casa La Blanca, la de los dos sistemas compuestos. Digamos, acá hay un reconocimiento de lo que es este lugar, que en realidad en la mayoría de los casos las casas son frente-fondo, en el sentido de que se colocan como una especie de tapón en la relación entre el paisaje que existe hacia el espacio público y hacia el espacio privado, y se pierde continuidad. Acá lo que se buscó, a partir de hacer este objeto levitante sobre el objeto existente, es que exista un lugar en la casa donde esa relación de atravesabilidad longitudinal, así digamos, exista. Bueno, de la superposición entre estos dos objetos, además, surgieron una serie de espacios, un patio lateral, bueno, este espacio de arriba. Bueno. Dije que esto es una casa, ¿no? Bueno, pasamos a una escala que es completamente diferente. A ver si... Esto es un proyecto que la verdad que hace bastante tiempo que venimos tratando de imponer o de que sea visto. Y la verdad que hoy con la pandemia cobra
Nuevo sentido. Porque este es un modelo de vivienda para las villas miseria. Que además es algo propio, ¿no?, de nuestras ciudades. Cuando se abre, digamos, cuando la enfermedad entró en las villas, nos dimos cuenta que era algo particular de nuestras ciudades. Nosotros estuvimos craneando el tema de cómo encarar la pandemia desde la experiencia que habían tenido en Europa. Estuvimos observando lo que hicieron ellos. Nosotros nos adelantamos con las restricciones a lo que se dispuso en Europa, con bastante buena suerte y bastante bien, porque hemos evitado muchísimas muertes. Pero cuando entró en las villas, nos dimos cuenta que lo importante que es el trabajo de los arquitectos para poder pensar en la sanidad de los espacios donde vivimos. Hay una tendencia bastante que está bastante establecida, no sé si en Perú también, pero en valorizar los espacios que se construyen en la villa, digamos, en términos folclóricos, como si tuviesen un carácter casi medieval, ¿no? Esto de las callejuelas, de el espacio abigarrado, la densidad, como si eso fuese un valor. Hemos tenido discusiones bastante fuertes por ese tema. Y en relación a este proyecto, en realidad este proyecto lo que busca es construir ciudad. Donde no la hay, construirla. Y donde está mal, transformarla. Cuando el virus entró en la villa, hizo desastre. Porque primero que no tienen los servicios básicos que tienen que tener, después que la llegada a las viviendas es muy difícil, o sea, no llega una ambulancia, una camilla no puede doblar, no pueden, tienen que subir por escaleras totalmente imposibles los médicos o para bajar un enfermo, bueno, todas las situaciones que todos nosotros debemos conocer porque somos latinoamericanos y conocemos lo que son las villas miseria. Digo las villas miseria porque leí un artículo del padre de la Serna, que es un cura argentino, ¿no?, de la Opción por los Pobres, donde propone acabar con los eufemismos, digamos, llamar las cosas como son, que los barrios populares son todos barrios populares, los barrios son todos populares, las villas no son más populares, digamos, no son barrios populares en sí, sino que son villas de emergencia. Son situaciones que tienen que ver con la ocupación del espacio a partir de la desesperación. Con lo cual, a nosotros nos resulta evidente que lo que tiene que pasar como primer medida es que los habitantes de estos lugares tienen que vivir en ciudad. Entonces lo que se pretendió acá fue construir un modelo de tejido que rescate las cuestiones más elementales de la ciudad. Como por ejemplo que las calles estén a intervalos reconocibles, 90, 100 metros, 80, que haya una secuencia de puertas cada una X cantidad de metros, de viviendas que sean individuales, que cada vivienda tenga su propia expansión, que a cada casa se pueda llegar por cómodamente. Esto está armado, estas plantas que se ven acá, son como el módulo básico de construcción de este tejido, digamos, lo que está basado en no sé si ustedes lo conocerán, pero en la ciudad de Buenos Aires, a principios de siglo, se construyeron miles de PHs. Estos PHs son casas que están puestas en hileras a lo largo de pasillos que ingresan a la manzana y ocupan el corazón de la manzana. Bueno,
Este es un poco ese modelo, digamos, con la diferencia de que, salvo por el, digamos, hemos rescatado el modelo del PH, pero le hemos brindado un espacio de mancomunación interno al que no dan más de 12 casas. Digamos, uno atraviesa, ingresa a la manzana, ingresa a este patio donde hay 12 casas que son un consorcio posible, no como los grandes conjuntos que se hicieron en la década del 70, donde los espacios exteriores no son de nadie. Acá, digamos, la cuestión es calles a intervalos regulares, casas cada, puertas cada 9 metros, cada casa con su expansión, consorcios de no más de 12 casas, y una densidad importante de poblacional, digamos. Nosotros hemos construido, digamos, los gobiernos anteriores al gobierno Macri, los gobiernos de Cristina y de Néstor, construyeron una cantidad importantísima de viviendas. Pero esas viviendas fueron hechas en algunos lugares inaccesibles, fueron hechas sobre loteos, no pensando en estos términos, digamos, los términos de construcción de ciudad, en fachada continua, en puertas cada 9 metros, en todo esto que estuvimos citando. Quiero referirme un poco a estos tres esquemitas que están acá, porque hay una... un vicio de los conjuntos de vivienda que tienen que ver con la repetición de la unidad. Que el resultado del conjunto, y ya estoy hablando de edificios de vivienda, no estoy hablando de loteos con vivienda, es otra cosa. Esto es una mezcla de las dos cosas. Esto es como un loteo con vivienda, pero que a la vez construyen el edificio manzana. Acá hay una unidad repetida que con pequeñas variantes va resolviendo las diferentes circunstancias. El pasillito, el acceso por una esquina, o sea, cada una de estas situaciones. Se le van produciendo alteraciones a la tipología que da variantes de la misma tipología que va resolviendo las diferentes circunstancias. Bueno, entrada desde la calle. Todo esto está sustentado por un sistema de plano continuo. O sea, hay un primer sistema que, vinculado a un segundo sistema, construye la totalidad del espacio. Con esto quiero decir que no se trata de una sumatoria de unidades. Se trata de un sistema que construye todas las unidades. Eso da como resultado estas imágenes que vemos acá. Esto además hay una búsqueda de, digamos, sustentabilidad, que es una palabra que está como vacía de contenido, pero que es, en este caso simplemente lo que pretende es utilizar todas las condiciones que tenemos en nuestras manos y sin incorporar sistemas, necesariamente incorporar sistemas tecnológicos, sofisticados, que las cosas funcionen mejor, como por ejemplo que ventilen, que todos los lugares ventilen naturalmente, que tengan ventilaciones cruzadas, que todos los patios estén bien orientados. Eso es muy importante en este proyecto. O sea, todas las casas se pueden disponer hacia la mejor orientación. Espejándolas, rotándolas, siempre los patios pueden estar puestos hacia la mejor orientación. Un poco lo que muestra este dibujo de acá es eso, es esa serie de cuestiones que hay que pensarlas y ponerlas en práctica. O sea, esto de que los patios estén siempre bien orientados hace que, digamos,
los volúmenes construidos estén siempre, digamos, flanqueados, esto, esté siempre flanqueado por vacíos, hacia atrás, o sea, hacia adelante, este espacio da su propio patio, y hacia atrás, a través de una ventilación, da el patio del vecino, con lo cual puede tener una ventilación cruzada. No tiene vistas, pero sí tiene ventilación cruzada. Bueno, estas imágenes de acá muestran algunas situaciones particulares. La última foto de abajo muestra lo que serían estos patios comunes. Bueno, nosotros creemos que esto, que este proyecto puede aportar a la, no sé si a la solución, pero puede hacer un aporte a la situación de las villas, que es un problema nuestro tan complicado. Bueno, esta última obra es lo de las operaciones sucesivas sobre el sistema de planos continuos. Bueno, esas son las operaciones sucesivas, digamos. Nosotros tenemos este primer objeto que surge de lo que... Esto está puesto en un barrio, está puesto en Nordelta, que es una ciudad que se creó sobre la... sobre un bañado en el Tigre, bueno, que ha hecho estragos con el ecosistema, y ese es un comentario al margen. El barrio tiene una normativa que permite, en este caso permitía un volumen de más o menos estas dimensiones. Nosotros tomamos eso como base, y a partir de esa base, considerando que ese volumen está construido por planos, o sea, esto no es un sólido, dentro de esto hay vacío, o sea, estos son tres planos horizontales y dos planos verticales que están entre esos planos horizontales, se empiezan a operar. Se empiezan a operar en relación a la necesidad de establecer vistas, construir espacios. Entonces, esa operación tiene que ver con el retiro de los planos verticales, en principio, de porciones de planos verticales. La tercera operación tiene que ver con la necesidad de construir un espacio propio, que ahora lo vamos a ver. Bueno, la última operación tiene que ver con el emerger de algunos programas que aparecen en la terraza como para observar el paisaje. Bueno, el objeto final es este, digamos. Y este objeto final surge de la necesidad de también establecer como unas diferencias con el tipo de arquitectura que en general se hace en estos lugares, que tiene que ver con poner un límite frente-fondo, la calle por un lado, el espacio de expansión por detrás, la casa como tapón, y nunca pretender construir un espacio propio, un espacio contenido. Las imágenes muestran esto de acá, es el frente. O sea que es casi el prisma sin alteraciones. Y la imagen de arriba es el contrafrente, que en realidad no es un contrafrente, sino que es el objeto envolviendo un espacio. Ese espacio que surge de la necesidad de construir un espacio propio y contenido, que es lo que no hacen la mayoría de las construcciones que hay ahí, con lo cual traen como... como resultado, un grado de promiscuidad importante, digamos, porque lo que termina pasando es que se disponen todas en línea, los fondos se observan todos entre sí, porque además hay una normativa que impide que los cercos vivos tengan más de 1,80 m de altura. Y entonces hay como una relación de visuales descontrolada.
Entonces, esta operación que parece tan compleja, en realidad lo que buscó fue la construcción de ese espacio propio, contenido, direccionar las vistas. Esta foto que se ve acá es una foto de la terraza, que como se ve, estos ángulos que van direccionando las vistas, hacen eso hacia el río que está acá, y a la vez taponan o tamizan la relación con las construcciones existentes, con esta construcción existente en particular que está ahí. Bueno, con esto quiero explicar que estas operaciones que veíamos antes, que siempre esta secuencia morfológica, en realidad tiene que ver con una serie de decisiones o de condiciones que uno se impone al momento de pensar el proyecto. Bueno, no sé si quieren hacer alguna aclaración de todas estas cosas, porque lo que quería ahora era relacionar un poco esta producción con la producción de lo que hacemos en la facultad, que es básicamente lo mismo. O sea, lo que hacemos en la facultad es una serie de ejercicios sobre cómo construir espacios a partir de interrelacionar planos en la búsqueda de conformar un objeto monolítico. Nosotros hacemos, en principio, un ejercicio sin programa. Hacíamos, después les voy a mostrar uno que hacemos ahora que nos parece superador. Que bueno, un poco en estas nueve imágenes se puede ver como la síntesis de todo lo que estábamos explicando antes, ¿no? Hacemos un proyecto de obras que están, en principio, de una casa que está localizada en tres situaciones diferentes, muy diferentes. O sea, la primera línea es una casa de un tejido convencional, o sea, con un espacio público bien definido, entre medianeras. La segunda línea es una esquina. La tercera es en el paisaje, en este caso es en el delta del Tigre. Por eso ven que las casas están sobre pilotes, porque es una zona inundable. Nosotros ahora, a ver si logro hacerlo. Nosotros estamos haciendo un ejercicio ahora, que es ese mismo ejercicio que veíamos recién. Lo que les quiero aclarar es que todo este ejercicio que van a ver ahora está hecho en un periodo de acompañamiento que determinó la universidad. Las clases virtuales empezaron ayer. Nosotros tomamos esto como algo sanador. El periodo de acompañamiento era opcional, porque todavía la universidad no había definido qué camino seguir ante la situación. Pero a pesar de eso, el alumnado lo tomó y pudimos hacer este ejercicio en muy poco tiempo y con un nivel de aceptación y de producción muy bueno. Este ejercicio es básicamente hacer una casa en un volumen predeterminado, o sea, en una pisada de 10x10 y 6 metros de altura, con una condición de programa mínimo de 70 metros cuadrados y con dos condiciones contextuales también mínimas, porque ni siquiera estamos dando una orientación, estamos dando una situación de supuesta esquina, que sería estas, digamos, donde tenés dos frentes y dos medianeras,
y una situación de supuesto entre medianeras, donde tenés un frente y tres medianeras. Esto nos da la posibilidad de reflexionar sobre la construcción de un objeto de mínimas dimensiones doméstico, o sea, ensayar el lenguaje con un mínimo programa, con lo cual estaríamos ensayando también el tema del programa, pero a su vez todo eso instalado en un supuesto tejido. Eso da como resultado, esto que vimos al principio son dos trabajos, ¿no? Una esquina y una entre medianeras. Puedo borrar esto. Esos que vimos recién son este y este. O sea, el grupo de alumnos arma cada uno su proyecto con sus intenciones, sus particularidades, sus necesidades. Como ven, cada uno parecen todos muy parecidos porque hemos establecido parámetros bastante precisos de tanto de lenguaje como dimensionales, como para poder ensayar enfocadamente el tema del manejo de los planos y el mínimo programa. Y después todos construyen, se reúnen en la construcción de una supuesta manzana. Bueno, eso está dando este resultado. O sea, yo quiero mostrar. Primero voy a borrar. Está dando esto. Donde cada uno de estos módulos es un proyecto de dos, tres semanas sobre el que trabaja cada alumno, y al final se reúnen y construyen este tejido, que en realidad es como una... La intención es que exista una noción básica sobre el manejo del lenguaje, una noción básica sobre el manejo del programa, y una noción básica sobre la situación contextual, de qué es lo que pasa cuando yo instalo un proyecto en relación a otros proyectos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo que instalar un proyecto en la ciudad? Por supuesto que al momento, el próximo ejercicio que vamos a hacer es instalar un proyecto en la ciudad. Por supuesto es mucho más complejo, pero este ensayo es indispensable para sacarse, además de encima, los preconceptos. Lo que la persona tiene como carga al momento de ponerse a estudiar arquitectura, ¿no? Otra de las cosas que hacemos en relación con esto, con el sacarnos de la de lo que viene preconcebido, es llevarlos a la casa de Corbusier. Nosotros tenemos la suerte de tener una obra de Corbusier en La Plata. Todos los años hacemos la visita a la casa de Corbusier y, bueno, resulta bastante sorprendente porque la primera pregunta es si eso es una casa. Hoy no es una casa, hoy es el Colegio de Arquitectos. Pero bueno, es una casa. Entonces hacemos ese ejercicio. Desgraciadamente este año no lo pudimos hacer porque no pudimos ir. Pero lo que sí hicimos fue explicarla conceptualmente y hacer el ejercicio de, digamos, síntesis, si fuese posible, de la Casa de Corbusier.
Nosotros la concebimos o la conceptualizamos de esta manera, que no es la manera en la que en general, si uno recorre bibliografías sobre la casa, va a encontrar que está explicada. O sea, para nosotros la casa es el resultado de la superposición de tres sistemas. El primero que se ve en este esquema, el primero, son tres sistemas, los hemos ubicado en este orden, no quiere decir que este sea el primero. El primero son sus planos horizontales, que están recortados de diferentes maneras y al superponerse se producen esas espacialidades complejas que conocemos. El segundo sistema es el de las varillas, los pilotis. Y el tercer sistema, que en general se olvida, es la medianera, que tiene una serie de operaciones que son fundamentales para entender el espacio que se construye, que construye la obra. De la superposición o de la relación entre estos tres sistemas surge el objeto final. Decía el tema de cómo está explicada, porque en general está explicada como si fuesen dos volúmenes la casa. Digamos, el volumen que da la calle, que además programáticamente es independiente porque es el consultorio, y el volumen que es la casa. Ay, Dios, que es lo que está atrás. Bueno, esa explicación para nosotros no es, digamos, primero porque habla de una dicotomía que el objeto no tiene, más allá de que el programa esté ubicado de esta manera separada, digamos, consultorio-casa. No es importante eso, lo importante es la unidad. Lo importante incluso es que en esa unidad el programa que esté así disgregado no esté expresado como programa, como objeto disgregado. El objeto es uno solo y el programa está independizado, eso no importa. Les decía que nosotros este año no lo pudimos hacer porque era muy importante ir a la casa. Además, los tiempos se han acortado mucho. Pero hacemos un ejercicio donde lo que pretendemos es que estos tres sistemas sean uno. O sea, que todos estos espacios que la casa tiene se construyan con un único sistema de planos que termine conformando un objeto monolítico. Por supuesto, el objeto final que logramos suele ser bastante peor que la casa. Pero lo que pretendemos es que se entienda que se puede lograr hasta en una obra como esta un grado mayor de síntesis. Acá les quería mostrar también, ya que estoy con las fichas, digamos, bueno, nosotros hacemos este ejercicio, ¿no? Sobre, que, bueno, ya fue explicado. Por ahí en este ejercicio hacemos, digamos, donde vemos la secuencia formal, digamos, organizamos la comprensión del ejemplo en estas cuatro instancias, digamos. La instancia de las condiciones, que son las paisajísticas, la orientación, las que se les ocurre y que en realidad no están relacionadas entre sí, son cuestiones que nos interesa que estén presentes en la obra. Una segunda instancia, que es la estrategia formal, que es esta secuencia que le da forma al objeto. Una tercera instancia, que es que son los planos, no los planos de los que estuvimos hablando hasta ahora, sino los planos dibujados, las representaciones, y una última que es el objeto final. Eso lo hacemos con proyectos construidos, bueno, en este caso son nuestros, lo hacemos con otros proyectos de otra gente, pero también lo hacemos con el ejercicio que hacemos con los alumnos, o sea, el ejercicio que hacemos, ese ejercicio que vimos de esas unidades que conforman manzana,
se organizan también según esta secuencia. Y también se va a organizar el proyecto según esta secuencia. Lo que pretendemos es que existan estas consideraciones. O sea, las condiciones, la estrategia formal, por supuesto los dibujos, y por último el objeto resultante de toda esta secuencia. Quiero aclarar igual que esto es un ordenamiento, pero tampoco es una secuencia lógica de desarrollo del proyecto. El proyecto todo el tiempo va y viene en todas estas instancias. Porque no es que uno define condiciones, define estrategia, define en este orden. Uno va pensando la planta, de la planta surgen variaciones en la estrategia. Es más complejo. Es un pensamiento complejo el que permite llegar al proyecto. Es un pensamiento que tiene que ir resolviendo muchas cuestiones juntas a la vez. Digamos que estas fichas son simplemente un ordenamiento de ese pensamiento. Pero el pensamiento es complejo. Y el objeto es complejo. Digamos, para explicarlo se necesitan todas estas instancias, y lo que nosotros pretendemos es que el objeto surja de la utilización de un lenguaje único que nosotros no lo utilizamos en nuestra obra, lo utilizamos en la facultad, pero no decimos que sea la verdad. Es una elección que hacemos para poder desarrollar una teoría. Hay mucha obra muy valiosa que no se puede explicar nunca con estos parámetros. ¿Qué sé yo? Sí, Frank Gehry. No se puede explicar así. Mucha obra del movimiento moderno no se puede explicar así. Pero nosotros hacemos una elección y hacemos esta selección de lenguaje que está basada, bueno, en los principios que ya pusimos antes como para poder ordenarlo y desarrollarlo. Bueno, no sé si quieren iniciar algún debate. Sí, claro que sí, Gabriel. Muchísimas gracias, ¿no? Ha sido realmente una charla aleccionadora, ¿no? Totalmente interesante para nosotros como profesores de taller y seguro para los muchachos que están desarrollando sus estudios con nosotros. Sí, hay un montón de temas que me gustaría que podamos repensar un poco contigo y que nos ayudes a aclararlos también un poco, ¿no? En definitiva, me quedo yo con esta sensación de que usted tiene la arquitectura como una manera de pensar el mundo también, y estructuran su docencia a través de un pensamiento que no tiene que ver con lo morfológico solo, como había señalado, sino que tiene estructuras mucho más profundas, ¿no? Yo quería, antes de darle el pase quizás a mis compañeros, pensar un poco sobre esta triada de la que has hablado, ¿no? Referida inicialmente a esta abstracción reduccionista que podría ser aquella que surgió después de la etapa de los primeros maestros de la modernidad, ¿no? Donde efectivamente lo morfológico es lo que primaba y que fue trasladada, o más trasladada a algunos países fuera de Europa, ¿no? Y esta reproducción contextual, que es esa respuesta, también va a ser el contenido quizás que traía el posmodernismo, ¿no? Tú nos hablas de una abstracción contextualista, ¿no? Entonces yo el tema de la abstracción lo entiendo perfectamente, pero me gustaría saber qué opina, cuál es el concepto que sobre el contexto tiene Gabriel Anosa. Sí, la abstracción contextualista tiene que ver con que un proceso mental, que en el caso de los arquitectos tiene que convertirse en un lenguaje arquitectónico, pero el contexto es todo lo que puede llegar a influir en la obra. Uno, desde el pensamiento, hace una selección de ese contexto. Ese contexto, cuando digo contexto, me refiero a todas las cosas, no solo a lo morfológico, digamos, lo que está construido, al paisaje. Contexto es inclusive el programa, digamos, son todas cosas que aparecen, que uno las tiene que procesar
y construir un objeto. La diferencia entre el posmodernismo y la modernidad, siempre en términos muy reduccionistas, ¿no?, es que la modernidad imponía un modelo. Y la posmodernidad empezó a fijarse en el contexto y a reproducirlo. Lo que estamos haciendo nosotros es, digamos, un camino intermedio, que va por el medio entre esas cosas, digamos. Estamos observando los valores, si vamos a la ciudad, los valores de la ciudad, estamos haciendo observación de todas las cuestiones que puedan influir en el proyecto, hacemos un proceso de abstracción, que es algo inherente al pensamiento, y en ese proceso de abstracción seleccionamos o adoptamos un lenguaje para darle forma al objeto arquitectónico. Vos me preguntás respecto del contexto, ¿qué significa? Bueno, el contexto son todas las variables que pueden influir en la obra y que pueden hacer que la obra sea más rica en sí y que enriquezca a ese contexto en el momento de instalarse. Antes hablamos de la Casa Curuchetti y yo mencioné lo importante que son las medianeras. Porque otra de las cosas, otro de los preconceptos que la dominan o con que se la describe, tiene que ver con que es una casa de planta libre, ¿no? O sea, porque tiene los pilotis. Y la verdad es que ni loco pasa eso. Digamos, cuando uno ingresa a la casa, lo que observa es un gran espacio que está apuntado, o sea, no es libre, no es pasante, está delimitado por estas medianeras que están recortadas de tal manera que estableces visiones hacia el cielo, los árboles vecinos, arma una serie de cuadros, el meterse en ese espacio, que no hacen alusión a la planta libre. La verdad que es una obra excepcional de tejido. O sea, ese espacio que está construyendo ahí abajo, ese patio cubierto, es un patio del tejido, no es una planta libre. Siempre en términos convencionales de lo que significa una planta libre. Yo digo una planta libre y me imagino, ni siquiera la Vilsaguá. La Vilsaguá tiene el 70% de su planta baja ocupada, con lo cual hablar de que tiene planta libre también es como una cosa que hay que pensarla. Me parece que la cuestión es que nosotros tenemos que pensar todo. O sea, lo del pensamiento complejo. Ante cada situación hay que ponerse un poco virgen y pensar todo. Y a esto voy con el tema de la manera en la que está en general descrita la Casa Curuchet, que la podemos ver, digamos, si nosotros no la conociéramos como la conocemos, y capaz que seguiríamos repitiendo, es una casa de planta libre, está compuesta por dos volúmenes, uno que da a la calle y otro que, claro, porque muestra la diferencia del programa, porque el de adelante se consultó y atrás de la casa. Bueno, ni loco es así. Y eso surge de observar y pensar. Bueno, no sé si me fui por la rama un poco tu pregunta, pero... Tiene que ver con el tema del contexto, esta obra, porque es muy aleccionadora con lo del esto de la relación obra-contexto, ¿no? Sobre todo cuando es una obra emblemática, si querés, de la modernidad, y la verdad es que termina siendo una obra magistral del tejido de la ciudad de La Plata. O sea, el tejido de la ciudad de La Plata es un tejido convencional como el que seguramente ustedes tienen y tenemos nosotros en nuestras ciudades de manzanas, ¿no? Tejido tradicional. La única cosa distinta que le pasa a La Plata es que tiene diagonales. Entonces, a la Casa Curuchet le pega una diagonal. Bueno, eso hace que su frente sea diagonal, pero nada más. Es un terreno metido en el tejido y lo que hace es construir un paisaje interior excepcional. Y eso la convierte en una gran obra de tejido.
porque inventa ese paisaje interior. Es un poco lo que hablaba, salvando por supuesto las distancias, con la primera obra que mostré, que era la universidad. La universidad inventa ese espacio interior, en un lugar donde nosotros apreciábamos la necesidad de que exista un lugar así, como si ese sector urbano lo estuviera pidiendo. Nadie nos lo pidió. Nosotros pensamos que estaba bueno que eso existiera. La casa de Curuchet tiene una circunstancia parecida. Si uno observa ese frente de tejido construido, va a ver que al lado hay una casa de estilo italiano, que lo que hace en el frente es una pared con ventanas, que no es algo que esté necesariamente mal. La casa de Curuchet es opuesta a eso. Pero es opuesta a eso con un sentido que es bien pertinente, que es que enfrente hay un parque gigante y la casa está todo el tiempo observando el parque. Entonces, es más que apropiado. Entonces, esa obra es abstracción contextualista. Digamos, porque utiliza un sistema, hace este proceso mental. Y es con, digamos, este proceso mental que yo me esfuerzo en aclarar que no es una cuestión morfológica. Este proceso mental sí es morfológico, pero no únicamente, porque en realidad se explica por sus condiciones. Y las condiciones las fija uno, no es que están establecidas. O sea, ahí Le Corbusier decidió que la casa tenía que tener una relación muy fluida con ese parque, que es esencial en ese lugar. Sí, Por citar una cuestión sola, ¿no? claro, yo quizás la mención, efectivamente, muchas veces, ¿no? Y este es un tema, ¿no? Cuando se habla de planta libre, efectivamente se entiende muchas veces con la sensación de que no tiene que tener nada abajo, y no solo es eso, ¿no? O sea, se supone que una planta libre es un espacio de libertad también en vertical, y de alguna manera lo que la cultura muestra es que la construcción en ese vacío no es solo por apilamiento, sino que hay una búsqueda de dilatación espacial mucho más intensa, ¿no? Sí, podríamos discutir sobre eso un poco, ¿no? Pero quiero darle yo el pase a Carlos, por favor, para ver si quieres agarrarle que esa es una consulta. Sí, bueno, justamente hablando del contexto, esta es una duda que surge más en taller cuando los chicos se desarrollan los proyectos, ¿no? Que entienden que el contexto es solamente un lugar y cuando se les dice abstraer el contexto, comienzan a buscar ejes, una geometría. Y no, y Gabriel no está hablando de que es mucho más que eso y más que solamente lo morfológico. Hemos visto los excelentes ejemplos que nos has mostrado, Gabriel, en los que, por ejemplo, en el caso del Panteón, donde se tiene una configuración de diferentes planos en los cuales se ordenan siguiendo diferentes patrones y variables que nos muestra este contexto. No sé si nos pudieses dar unos mayores alcances sobre algunas estrategias, tal vez o recomendaciones, especialmente para los estudiantes que pudiesen trabajar ¿no? con este componente importante, fundamental, que es el contexto, ¿no? Sí, hay que hacer siempre una elección, ¿no? Tratar de encontrar lo importante de los lugares y de las cuestiones que influyen en el proyecto, ¿no? Mientras uno más lo piense, o sea, yendo al programa, digamos, vos mencionaste el tema Panteón. Cuando se concursó eso, lo que estaba pidiendo la comisión que se creó para el concurso era un monumento. O sea, no era ese recorrido que construimos nosotros. O sea, no era ese armar esa plaza, armar ese recorrido hacia un lugar donde recién, digamos, viste que el único lugar cubierto es el lugar donde finalmente está el Panteón, viste. El único que es monumental,
sea, es donde está el puesto, el féretro, que además establece un cambio de dirección. Bueno, todo eso surgió del pensamiento propio, digamos, de una serie de necesidades que nosotros mismos nos fuimos creando. Si vos me decís, me preguntás, ¿cuál es mi recomendación a los alumnos? Es que se creen sus condiciones. Porque las condiciones las tenemos que construir nosotros. Tenemos que poder observar qué es lo que pasa, y qué es lo que pasa incluye todo el problema, incluye el programa, el contexto construido, el paisaje, la orientación, todas las cuestiones que puedan influir en el objeto, y uno proponer soluciones que en realidad son nuevos problemas. O sea, cuando nosotros pensamos ese proyecto, creamos una serie de nuevos problemas, porque los tipos lo único que nos estaban pidiendo era el panteón. O sea, nosotros tendríamos que haber hecho solamente ese espacio, nada más, porque lo que estaban pidiendo era eso. Pero nosotros empezamos a pensar en cuál era la condición, digamos, quién era el homenajeado, cuál era la historia del homenajeado, qué fue lo que hizo, cómo llegó al lugar donde llegó. Entonces, bueno, el proyecto tenía que tener una plaza. O sea, ustedes sabrán que cómo reunía Perón en la Plaza de Mayo a la gente. El proyecto tenía que tener una plaza. El proyecto tenía que tener una procesión. El proyecto tenía que completar el paisaje y a la vez construir un paisaje. Entonces, la recomendación tiene que ver con tener un pensamiento complejo frente a los problemas, que no sea nunca literal. Y lo que es muy importante es que esto del lenguaje, lo de los planos, esto que pudimos recorrer en los proyectos y en las cosas que vimos en la facultad. Porque, digamos, como la serie de cuestiones que influyen en un proyecto es tan variada y tan amplia, uno puede suponer que cada una de esas cuestiones variadas y amplias tiene una respuesta particular. Como el que explica la Casa Curuchet desde la separación programática. Digamos, el que explica, la explica de esa manera puede suponer que el volumen del consultorio es un volumen diferente al volumen de la casa. Y en realidad, ese es un único objeto. La Casa Curuchet es un único objeto que incluye programas distintos, nada más. Entonces es muy importante entender que el lenguaje tiene que ser el que esté presente para garantizar la obra íntegra. No sé si esto contesta lo que me estás preguntando. Lo que es obvio es que es complejo el tema. Sí. O sea, por eso nosotros en la facultad hacemos ese ejercicio sencillo que explicábamos de la casita mínima que construye un tejido también mínimo o abstracto, digamos, como para empezar a tener algunas nociones generales de esto que estamos hablando, de programa, de lenguaje, de contexto. Un contexto muy reducido, ¿no? Para después poder abordar problemas de mayor complejidad, programáticos, de contexto. Y justamente, bueno, nosotros podemos entender de que si esto, la configuración, el desarrollo proyectual de estos proyectos, demanda, es un pensamiento bastante profundo. La idea era ¿no? Como una recomendación para los estudiantes, porque justamente ellos están introduciéndose al mundo de la arquitectura y tienen esta dificultad para ver justamente esos niveles, capas o elementos o estos diferentes sistemas
que forman parte de todo el conjunto. Por ejemplo, cuando hablamos de los últimos ejercicios que nos mostraste, que son unos ejercicios interesantes de configuración formal donde se pueden trabajar diferentes planos, pero la arquitectura va más allá de la configuración solamente de la forma, como lo mencionaste, ¿no? Como lo que es el desarrollo del mismo espacio, que es lo más interesante en la arquitectura. Y justamente aquí, ¿no? A ayudarles a los estudiantes de alguna forma para entender esta relación entre el mismo espacio y los diferentes sistemas, no solo formales, sino materiales que puedan integrarse en este conjunto del proyecto, ¿no? Como lo que mostraste en la Casa Curuchet. Sí, entonces es interesante verlo de esta manera. Le doy el pase al arquitecto Jorge Ocampo, si también tuviese alguna consulta, alguna aclaración. Gracias, Carlitos. Bueno, en principio, felicitarte, Gabriel, ¿no? Básicamente por la rigurosidad con respecto, digamos, a este taller Moscato 1, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, la consulta va básicamente a entender de qué trata este primer taller de Moscato 1, ¿no? Yo, bueno, me imagino justamente que la escuela, digamos, de arquitectura argentina, pues tiene una influencia europea, ¿no? Y básicamente es por eso, digamos, el tema de esta rigurosidad con respecto a los ejercicios que se van haciendo desde los primeros talleres, ¿no? Yo puedo entender que posiblemente este Moscato 1, pues hable, digamos, de un taller que se trabaja durante todo un año, o es un taller que quizás se divide en dos partes. Bueno, en ese sentido quería que nos comentes, ¿no? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuántos profesores, digamos, son los que dictan este taller, ¿no? ¿Cuántos alumnos tienen por taller? Sí, bueno, el taller tiene 5 niveles. No sé si, o sea, va desde el nivel que manejamos nosotros, que es el primero, bueno, al último, que es proyecto urbano. Nosotros, digamos, es un taller vertical. O sea, la Facultad de Arquitectura básicamente está armada según el concepto de taller vertical, que es muy bueno, a pesar de que hubo instancias de horizontalización de los talleres, donde había algunos titulares que tenían un nivel o dos niveles. Porque el taller vertical está bueno para entender que hay maneras de pensar la arquitectura y que esas maneras de pensarlas se establecen en todos los posibles niveles. Y que no es que porque estás en un nivel u otro vas a pensar la arquitectura de diferente manera. Está bueno transitar el taller vertical porque de esa manera uno entiende que tiene que haber una forma de verla. Eso quiere decir que te cases para toda la vida con esa forma de verla, sino que hay una forma de verla, una forma de encararla. ¿Cuántos alumnos? Vos me preguntaste cuántos alumnos somos. Nosotros, ¿cuántos somos? 350 somos en el taller. El nivel nuestro tiene 65 alumnos, más o menos, y bueno, eso va variando en cada nivel. Depende del nivel, son los trabajos individuales, los nuestros son trabajos individuales. O sea, en los demás niveles empiezan a ser grupales. Bueno, y se van abordando diferentes escalas, por supuesto, ¿no? Siempre se trabaja con un primer trabajo de tejido, o sea, de vivienda, básicamente, en todos los niveles, y un trabajo de equipamiento, o sea, de edificio público o de lo público en el segundo cuatrimestre. Bueno, siempre con este abordaje complejo de los problemas, tratando de hacer siempre hincapié en la necesidad de tener que pensar las cosas
de manera profunda, y que además, bueno, ese pensamiento tiene que traducirse en el lenguaje propio, en el lenguaje nuestro. Cuando vos decías lo de la escuela europea, sí, digamos que nuestra formación tiene mucho que ver, o sea, la arquitectura argentina básicamente está muy influida por Le Corbusier. O sea, yo no diría que es la arquitectura europea la que nos influye, es Le Corbusier. Porque nosotros no... Miesianos no hay muchos. Raitianos mucho menos. O sea, todo lo que viene de Norteamérica no existe para nosotros. No por una cuestión... Bueno, un poco sí, un poco por el imperialismo y otro poco porque no... no reviste interés conceptual. Sí, la obra de Le Corbusier es como la base de nuestro trabajo. Y casualmente Le Corbusier es europeo. Pero por eso quiero aclararlo, porque la arquitectura europea es vasta y hay muchas cosas, digamos. Está Álvar Aalto, que nosotros, a mí me parece genial, pero no es algo que nos sirva mucho, que nos sirva en los términos conceptuales, bueno, no es que le voy a restar valor a la obra de Álvar Aalto. Nos sirve mucho la obra holandesa, lo que se está haciendo en Holanda, la obra de Coolhaas, nos sirve mucho, pero no es que lo adoptamos, nos sirve la manera en que piensa. O sea, a nosotros sirve la manera en la que piensa Coolhaas, no tanto lo que hace. Por supuesto, en lo que hace se refleja como piensa. Pero digo, no quiero ser... Aclaro eso porque no es literal la referencia, ¿no? O sea, a nosotros lo que nos interesa es cuestión de abordar los problemas en toda su complejidad. Bueno, no sé si eso contestó, me preguntaste o me fui. Sí, bueno, Gabriel, era más que todo un comentario, ¿no? Y en ese sentido, pues, quizás dar el mensaje correcto a los chicos, ¿no? Que por si nos están escuchando ahora, ¿no? De que la arquitectura, pues, como mencionas, no es simplemente un tema morfológico, ¿no? En donde, pues, quizás tomamos partidas o principios que quizás los hemos visto en el libro de Francis Chick, ¿no? Cuando hablan justamente sobre la serie de definidores, ¿no? Cuando hablas justamente sobre definidores horizontales o verticales. Y cómo es que estos, en cierta medida, pues nos ayudan a componer, ¿no? Ciertos objetos arquitectónicos, ¿no? Pero pues la arquitectura en realidad no es simplemente morfología, ¿no? La arquitectura tendría que responder una serie de condicionantes, ¿no? Y cuando, por ejemplo, vemos este ejemplo de la casa tubo, ¿no? Hablamos sobre esas condicionantes, porque este ejemplo nos muestra, ¿no? Cómo es que, de acuerdo a las condicionantes, pues nos enfrentamos con fachadas en donde buscamos distintas cosas, ¿no? A nivel de arquitectura. Así que, pues en ese sentido, el mensaje, pues, es correcto, ¿no? La arquitectura no solamente es forma, sino la arquitectura es todo, pues, ¿no? Sí. Lo que es importante es que, en realidad, el objeto final es el resultado de este pensamiento complejo. Y ese pensamiento complejo, vos mencionás la casa de ladrillo. Ese objeto es hay una operación morfológica que le da forma, que está influida y determinada por todas las condiciones que elegimos que sean condiciones, porque hay algunas que se dejan de lado, probablemente. Elegimos las importantes, las que consideramos que le van a hacer bien al paisaje que construimos, interior y exterior, y adelante. Incluso, ya que mencionaste esa obra, hasta hay cosas que son anecdóticas, pero que no dejan de ser importantes, como que tiene mucho que ver con la obra de Vieste, esa obra, y que tiene que ver con viajes a Uruguay, anteriores a esa obra. Hay una... Yo le mandé a César unas fotitos, o sea, hay una obra que hicimos en Villa Gesell que también, que es anterior a esta, pero que también tiene un laburo en ladrillo,
que también tiene que ver con la sorpresa que le produjo la obra de Diester. Es que esas influencias existen y uno les da lugar. O sea, no es todo absolutamente justificado, quiero decir. Digamos, aparecen algunas cosas como esta, que tienen que ver con tratar de ensayar algo que a uno le sorprendió mucho y que de repente aparece en una obra. Eso tiene que ver con el estar atento, ¿no? También. Entonces, estar atento a lo que se hace, a la arquitectura. Y menciono esto además porque puedo decirlo de los europeos. Bueno, en este caso, un uruguayo. Mirá, parece. Y es determinante. Porque en la concepción morfológica de la obra no tiene nada que ver el tema de Dieste. En la construcción y en la definición final, y tiene mucho que ver. ¿Sí? El uso del ladrillo de panderete, que además es estructural. Por supuesto, sin la maestría o la libertad de Dieste con las cosas que hacía, ¿no? Pero, bueno, existen estos componentes también. Yo igual creo que son cosas que no son, en cierto punto, no son sanas para transmitirlas o para ponerlas en juego al momento de hacer una clase, ¿verdad? Porque esto tiene más que ver con el ir, con la experiencia, con viajar, qué sé yo. Bueno, en una clase por ahí uno tiene que hacer este proceso que hacemos nosotros de reducir la complejidad del problema, tratar de entender de qué se está hablando, avanzar en la complejidad. Bueno, si aparece una de estas cosas, aparecerá, pero no es una determinante de la clase, digamos. Lo cuento como anécdota, pero que es una anécdota que definen en síntesis. Muy bien. Miguel, por favor, si tú quieres intervenir con Gabriel. Bueno, Gabriel, quería agradecerte por la excelente conferencia. Se nota, ¿no?, que lo tienen muy claro la forma del que hacer arquitectura y la forma también cómo lo enseñan, ¿no? A partir de esta etapa de abstracción contextualista, ¿no?, apoyado en estas formas de los planos independientes, planos compuestos, sistema de planos continuos y las operaciones, ¿no?, sucesivas en estos sistemas de planos continuos. Y bueno, recalcando también que no es solo la parte morfológica, ¿no?, que es muy importante para los alumnos. En ese entender, quisiera pedirte que des una recomendación para los estudiantes, ¿no?, que te están mirando ahora, para los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Andina, en la forma cómo deben enfrentar un proyecto, ¿no?, un encargo arquitectónico, ¿no?, a partir de ese lenguaje arquitectónico que tiene que traducir el programa arquitectónico y una situación contextual, ¿no?, determinada. Mirá, si me preguntás por los alumnos lo que tienen que hacer es darle bola a los docentes, básicamente. O sea, lo que tiene que pasar, claro, en realidad lo que tiene que pasar es que el equipo docente tiene que tener unas premisas claras sobre las que tiene que trabajar el alumno. Que bueno, eso es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros establecemos que se va a trabajar sobre determinado lenguaje que al momento de hacer, bueno, este laburo que vimos es extremadamente dirigido porque todas las condiciones las pusimos nosotros, digo, contextuales, que son mínimas. Después cuando hacen un ejercicio de proyecto, bueno, van, observan, hacen sus propias consideraciones del contexto y demás. Pero nuestro trabajo es ubicar esas consideraciones, digamos, porque digamos, una persona que no tiene formación, que la formación que tiene es la de la escuela, en un primer nivel, yo te diría que además
Nosotros estamos hablando del primer nivel, pero sucede que en los demás niveles sucede igual. O sea, no es que porque cursaron uno, dos, tres, abordan el problema desde un conocimiento de esta complejidad de pensamiento más fluida. No. Hay que poner como parámetros bastante precisos y ubicar la pertinencia de las condiciones que cada uno establece al momento de pensar el proyecto. Porque lo común es que no son pertinentes las consideraciones. No sé, un ejemplo burdo. Vamos a hacer un proyecto en el centro histórico. Entonces, en lugar de fijarse o de entender que lo importante es la construcción precisa del espacio público, digamos, cuestiones macro importantes, por ahí se dejan llevar por cuestiones que son banales. Entonces, no sé, la forma de las rejas, ponele, o algunos de los colores en los que están pintadas las fachadas, bueno, son cosas sin importancia. Entonces, uno lo que tiene que hacer es establecer la pertinencia de las condiciones que se establecen al momento de pensar el proyecto. Segunda cuestión es abordar el proyecto desde el lugar donde uno se sienta más cómodo, en principio. Por eso, cuando mostré las fichas de los ejemplos que están ordenadas según un proceso que parece lógico, en realidad, al momento de pensar el proyecto, eso no es tan lógico, porque uno empieza por donde le cabe. Digamos, si uno tiene cierta facilidad para el armado de una planta, bueno, tal vez empiece por una planta. El trabajo del docente es tratar de encontrar en esa planta el germen de arquitectura. El germen de arquitectura significa la posibilidad de que ese proyecto tenga una lógica de construcción de formas, digamos, una estrategia formal. Con lo cual, a tu pregunta, yo lo primero, o sea, el equipo docente que está a cargo de un grupo tiene que tener premisas muy claras sobre cuál es el camino que quiere seguir. No. Por eso mi recomendación es que el alumno le dé bola al docente en la medida que el docente tenga premisas claras, ¿no? Que seguir. Que no es lo común. Bueno, lo común es suponer que el estudio de arquitectura es como una cosa gestual. Digamos que bueno, que está bien en la medida que haga referencia a algunos ejemplos que están validados por la historia, o que se parezca a tal o cual cosa que está de moda. Incluso, bueno, hay mucha gente que cursa toda su carrera en esos términos y tal vez porque tiene manejo y mucha información, logra cosas que están que parecen buenas. Pero no son buenas porque no están pensadas. O sea, no están reflexionadas en su complejidad. Están pensadas desde un modelo, tal vez. O sea, toman, no sé, tal obra de Culhas y la adaptan a una determinada circunstancia. Bueno, eso está mal. Y la verdad que eso es lo que más pasa. Si ustedes recorriesen las exposiciones que se hacen en nuestra facultad, que es muy numerosa, nuestra facultad tiene 25.000 alumnos, más o menos, con todas las carreras, ¿no? La diseño gráfico, diseño industrial, qué sé yo, bueno, todo eso. Bueno, van a ver una cantidad de banalidades, incluso dentro del mismo taller, de un mismo taller vertical, cosas que son incompatibles desde su conceptualización, que vos decís, no es posible que esto conviva. Y sin embargo convive. Y eso existe porque no hay una norma sobre la que se trabaja.
Entonces se deja liberado al buen entender del docente individual, como si, si los talleres no fueran colectivos. Entonces lo primero que tiene que pasar es que el taller tiene que ser un colectivo que trabaja sobre determinadas cuestiones. Bueno, en nuestro caso lo que hacemos es aclarar de entrada que nosotros trabajamos con la lógica que espero que se haya entendido. Por supuesto, no es que esta lógica implica una cosa militar en la que el alumno se siente encorsetado y no puede hacer nada que no sea nada que nosotros le digamos. No, más vale que cada persona le pone lo suyo. Lo que pasa es que eso suyo tiene que estar atravesando el lenguaje. Y ahí es donde se convierte en material arquitectónico. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias por tu respuesta, ¿no? Yo te hemos robado 2 horas ya de tu valioso tiempo. Para nosotros es realmente sumamente grato tenerte. Tenemos la ilusión de tenerte acá personalmente. Seguro ya con esta primera presentación tendremos algunas preguntas más con las que podremos debatir más distendidamente en una reunión docente quizás, o con los mismos estudiantes, ¿no? De parte de la Universidad de Berlín y de su Escuela de Arquitectura, te quería dar las gracias por el tiempo que nos has dado. Somos una escuela joven, como te comenté, tenemos 5 años de formación, y de alguna manera tener como referencia a la que hoy posiblemente sea la mejor escuela de Iberoamérica y a uno de sus principales profesores era importante, ¿no? Nuevamente gracias, quizás por unas palabras, para algunas palabritas de después vemos el próximo encuentro, ¿no? No te escuché bien lo último, pero salió. No, coordinaríamos después, quizás tu venida, ya con el tiempo coordinaremos tu visita acá, ¿no? Más programada también, ¿no? Sí, bueno, ojalá que podamos, ¿no? Porque venimos sin saber cuál va a ser, sí, cómo va a salirse de esto que estamos viendo. Pero bueno, mirá, lo bueno de esto es que nos permite estas situaciones, ¿no? Porque capaz que no lo hubiéramos hecho si no estuviésemos en pandemia. Y después, en lo particular, nos ha permitido experimentar una cosa, esto de la virtualidad con la cursada y demás, la verdad que tiene un lado bastante bueno, que lo estamos empezando a tratar de... Bueno, habrán visto que soy bastante torpe con el manejo de esto todavía, pero la verdad que está dando bastante buen resultado. Y la verdad que da para pensar que las cosas nunca van a volver a ser como antes. Exactamente como antes, no. Inclusive porque podemos llegar a poner en valor estos métodos, con lo cual es muy probable que no sean necesarios tantos traslados, tanto gasto, ¿no? Tanto movimiento. Puede ser que podamos afinar estos métodos para que las cosas funcionen mejor. Y sí, la verdad que me encantaría, porque además no fui nunca a Perú, así que me encantaría ir. Muy bien, pues veremos de que sea posible. Muchísimas gracias nuevamente, Gabriel, ¿no? Ha sido muy enriquecedor para nosotros, y los invito a los estudiantes que nos están escuchando, que hemos llegado a tener 250 en algún momento, a que puedan acompañarnos el próximo martes 23. Va a estar con nosotros un conocido tuyo, Gabriel, ¿no? Jorge Moscato. Bueno, nuestro referente, ¿no? Sí, nuestro referente, efectivamente. ¿No? Sí. Va a estar con nosotros una conversación abierta con algunos profesores de la escuela, ¿no? Igual comenzamos a las 2:00 y la retransmisión la vamos a hacer por los canales de YouTube.
¿no? Sin otra cosa, le pido a Delcy, por favor, que cerremos la transmisión y ya nos quedamos en interno. Nuevamente, gracias, Gabriel. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Gabriel. Ah, bueno. Gracias. Muchas gracias.